Segundo bloque de Toco y Me Voy. Y bueno, a ver, para hablar un poquito de lo que fue el partido de ayer de la selección. Un empate, a mi entender, se pueden sacar cosas bastante positivas. Me parece que la selección no jugó mal, quizás le faltó un poquito de profundidad. Debutaron varios jugadores, es que me parece que es un tema casi principal para hablar, porque con la jerarquía que lo hicieron, o con la valentía, podríamos decir, que lo hicieron Caso Cuti y Romero, que la realidad es que la rompió toda, para mí fue la figura de la cancha, lo vamos a hablar después. Pero bueno, en cuanto al juego, también el mediocampo de Paul Paredes, otra vez muy bien el doble 5 de la selección argentina, de Paul que se mató directamente, que se lo ganaron el puesto, la realidad, porque lo pueden competir con Palacios, pero bueno, me parece que los dos que están muy bien. Nico, ¿cómo viste vos a la selección argentina? Bueno, ¿por dónde arrancamos? Yo creo que lo vi bien en el arranque. La realidad es que creo que se vio un buen arranque de la selección. Me parece que se diluyó todo a partir del gol de Chile, más o menos. Nosotros hicimos un análisis sobre esto, un poquito más en profundidad, en arroba toque y me voy oficial, así que también se puede leer ahí, pero me parece que el gran problema de Argentina fue la falta de elaboración. Si bien hay que poner un poco esto en contexto, ¿no? Argentina es un equipo que juega de manera muy vertical, no es un equipo como el Barcelona, por ejemplo, de posiciones largas, no es el estilo. Sin embargo, creo que hay momentos donde a vos se te repliega el rival, que ayer pasó con Chile, donde el rival te cierra los espacios, vos tenés que saber generarlos también, y generarlos es la parte más difícil, ¿no? Obvio. Y creo que acá es donde falló Argentina, me parece que le faltó ese volante creativo, ese jugador que pudiera distribuir un poco y que pudiera buscar pases filtrados, ¿no? Que es lo más difícil en el fútbol, por supuesto, pero De Paul jugó muy atrás, jugó en paralelo con Paredes, esto hace que vos, imagínense la cancha, ¿no? Vos jugás con un doble 5 que juega uno al lado del otro, bueno, esto lo que hace es que vos ocupes los espacios de manera horizontal, y esto es perjudicial para el equipo, porque vos los espacios los tenés que ocupar de manera vertical, para poder formar triángulos. ¿Por qué? Porque cuando vos formás triángulos, lo que haces es que generás automáticamente más opciones de pase. Esto lo explicaba muy bien Cruyff. Soy de la escuela de Cruyff. ¿Qué explicaba? Perdón. Pensé que venía la explicación de Cruyff después de esto, pero no tenemos la palabra de Cruyff, pero tenemos la palabra de Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina. Para mí, bien. Que vamos a escuchar un poquito porque él habló del juego, de la selección, dijo que jugó muy bien, pero bueno, escuchémoslo del mejor. Tanto en este partido como el día de Paraguay, y creo que la sensación siempre fue un equipo que quiso ganar y que intentó ganar. No creo que sea diferente sensación a cuando jugamos de visitante. A ver, la realidad es que lo que dice Nico es verdad, para mí tiene razón. En los dos partidos, tanto con Paraguay como hoy, intentó ganar. Quizás le faltó un poquito más, un poco de profundidad le faltó sobre todo, me parece a mí, en el partido de ayer, pero que va a buscarlo, va a buscarlo. Sí, la iniciativa del partido la tiene. Creo que lo mejor, igual, si tengo que rescatar algo, sobre todo me parece que vendría a ser lo que hace sin pelota Argentina, la presión. Me parece que es lo que mejor sale, quizá porque tenemos jugadores que son de muy buen porte físico, que pueden aguantar el ritmo del partido. A veces lo que hacen los equipos que presionan es ir tanteando los momentos. ¿Viste cuando de repente un equipo que es de presionar mucho de repente se repliega por un rato? Bueno, eso por lo general es que ese determinado equipo decide descansar, entre comillas. Bueno, creo que Argentina no lo necesita tanto eso. Pero con pelota sí, como vos bien decís, falta profundidad. Sí, ahora también me parece que lo que tiene Argentina, Nico, es a ver cómo decirlo, ¿no? Pero como que te va asfixiando, digamos. Este trabajo que decís de cuando no tiene la pelota, para mí se vio claramente ayer. ¿Cuántas veces Chile empezó a tocar? Tocaba, tenía que volver para atrás, cada vez iba más para atrás y terminaban presionando dos jugadores argentinos a Bravo, que terminaba tirando la pelota lateral porque no tenía salida. Me parece que lo hace muy bien Argentina. Eso es un trabajo silencioso que por ahí
si no lo ves tanto, no se nota. Sí, totalmente. Igual yo creo que fue una falencia eso de a veces de ir a presionar al arquero, porque me parece que lo que ocurre con eso es que vos, cuando vos presionás al arquero, por lo general dejás libre un central. Entonces creo que capaz Argentina necesita un poco aceitar esa parte, ¿no? Pero es cierto que el hecho de presionar con Lautaro y Messi ayuda bastante, sobre todo porque tenemos extremos que son de buen retroceso. Yo creo que la faceta sin pelota de Argentina, la verdad que fue bastante positiva, también contra un rival que se está formando, ¿no? Eso también hay que ponerlo en contexto. Creo que a Chile todavía le falta bastante, lo vi bastante complicado, me parece. Bueno, ya que estamos hablando del juego, vamos a jugar el martes también contra otro equipo en formación para mí, pero yo no soy quien para hablar de Colombia, claramente, porque yo hablo de la selección argentina, pero para hablar de Colombia lo tenemos a Eliodo por ahí, ¿puede ser? Sí, hola. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Sí, me copian bien. Bien, bueno, bienvenido, porque es la primera vez que lo tenemos acá en Toco y Me Voy, así, bueno, la bienvenida al programa. Ah, ya. Hola, ¿qué tal, amigos? Cordial saludo para ustedes. Buenas tardes en Colombia, aquí son las 6:25, son 2 horas de diferencia con Argentina. Gracias por la invitación. Ese nombre me hizo acordar de un equipo de banquitas con el que jugamos en mi barrio acá de niños. La toco y me voy, chévere, algo original. nos pasa, acá en Argentina pasa bastante, pero bueno, para hablar un poquito sí. de lo que va a ser el rival justamente de la selección nuestra el martes contra Colombia, que viene de una muy buena victoria, me parece, contra Perú. Sí, y creo que el técnico Reinaldo Rueda le cayó la boca a muchos, decirlo así castizamente de forma brusca, ¿no? Y le cayó la boca a muchos porque lo estaban ejecutando, lo estaban criticando mucho por la ausencia de James, por ahí lo de Falcao, que Falcao ya venía recuperándose, venía haciendo goles, y es uno de los referentes. Y casualmente yo le decía al profesor Reinaldo Rueda que él junto al profesor Luis Eduardo Lara, yo no sé si ustedes lo tengan referenciado, que hicieron muy buenas presentaciones con aquellas categorías sub-15, sub-17 y sub-20, y de hecho Lara y Rueda dejaron una camada gigante, grandota, que aún todavía gozamos jugadores de esos, como, bueno, Freddy Guarín ya se está retirando, tuvo problemas con Millonarios, nos queda por ahí Falcao, nos queda Cristian Zapata, el defensa central, que juega en Italia. ¿Cuál es el otro? Bueno, Falcao ya está viendo, Abel Aguilar hace poco retiró. Entonces yo le decía a Reinaldo Rueda, en la rueda de prensa le dije, profe, ¿cómo hace el trabajo suyo con la Selección Colombia sabiendo que usted le gusta trabajar con las divisiones menores y que dejó esa camada y que ese revolcón, esa nueva camada, ¿dónde está? ¿Ya? Y lo que hizo ayer nos sorprendió mucho porque nadie tenía los planes a Cuellar, el volante central. El profesor Reinaldo Rueda le tiene mucha confianza, lo tuvo en el Flamengo de Brasil, ahora hoy mismo juega en Arabia Saudita, pues le habíamos perdido la huella. Y todo el mundo vamos ayer a Sebastián Pérez, dábamos al ruso, como le decimos nosotros, a aquel jugador, bueno, se me escapó el nombre en ese momento. Y dábamos también a Uribe, pero nadie teníamos en el papel a Cuellar, que fue el bastión, fue el que armó, organizó el equipo. Por ahí, por izquierda, con Tecillo, que es un defensa central, que lo están acomodando de lateral, se ve un poco aparatoso por lo alto, por longilíneo, y a veces como que le cuesta. Pero Luis Díaz, el jugador del Oporto de Portugal, le ayudó por esa banda, por ese carril, y haciendo el ventilador, subiendo y bajando, ayudó a tapar la salida de Advíncula. Entonces creo que por ahí se mejoró y olvidamos a James. Le hubo mucha expectativa en cuanto a Perú. Sabíamos la necesidad de profe Ricardo Gareca, que se ha urgido resultados y históricamente los datos mantienen todavía, le dan el respaldo a Colombia, de que Colombia hace 40 años no pierde con Perú por eliminatoria ni por Copa América. Entonces eso se evidenció, se afirmó. Y hoy por hoy hay más confianza con el profe Reinaldo Rueda porque, reitero, le cayó la boca a muchos y sobre todo que en el 11 titular, y me incluyo, no teníamos a Cuellar en el 11 titular. Entonces, esperemos a ver qué nos sorprende el día martes
ya le tiene la medida. Michael Barrios por ahí no jugó, vino a jugar los últimos minutos, el ruso que le digo yo, y que Michael Barrios es uno de los referentes y que le tiene la medida a Messi, lo sabe marcar muy bien. En la parte complementaria sobre el último minuto apareció Jairo Moreno, volante lateral carrilero que reemplazó a Tecillo, y creo que podía ser otra alternativa para tapar la salida de los jugadores de las puntas que va a colocar el técnico argentino. Entonces creo que va a ser un partido parejo. Por ahí Argentina tiene la necesidad de ganar porque se le fueron dos puntos importantes, pero que aún está al tope en la tabla de posiciones, y Colombia tiene que, más que sumar los tres puntos, es recuperarse en la tabla de goles, que anoche necesitaba hacer más goles, que incluso por esos goles hoy comparte la cuarta, quinta, sexta casilla con Chile y Uruguay y Paraguay. Leodoro, ¿cómo estás? Te saluda. Hola. Nicolás. Recién vos hablabas de cómo empezó a incorporar el recambio, ¿no? Reinaldo Rueda, y hablabas un poco también de cómo imaginabas que podía hacerle daño Colombia a Argentina. Y bueno, quería preguntarte en realidad, ¿cómo ves o qué diferencias observás entre Reinaldo Rueda y el anterior técnico Pekerman, y cómo crees que quizá puede llegar a identificar ciertos puntos débiles de Argentina el martes? Bueno, lo de Pekerman y Queiroz, recordemos que el anterior técnico era Queiroz, el portugués. Queiroz nunca encontró el equipo. De hecho, en la eliminatoria estamos por los malos resultados, en la Copa América ni hablar. Pero no sé, ayer había un pálpito, y esta mañana hablaban algunos medios, algunos colegas, que si los jugadores de Colombia le habían hecho el cajón al profe Queiroz. No sé, es muy atrevido decirlo, porque más en una selección mundial, porque Colombia yo creo que ya está en la élite mundial, y podemos hablar de uno de los equipos grandes, ¿no? Y más en Sudamérica, y teniendo en cuenta que viene de clasificarse en un mundial. Pero creo que podemos hablar de lo de Pekerman. Pekerman también es de divisiones menores, de consentir, de alabar al jugador, llevarlo. Que incluso por consentir a los jugadores, vea lo que pasó en el Mundial de Rusia. Llevó a James, llevó a otros dos jugadores casi que lesionados, y por ahí eso le costó, y más contra Inglaterra en ese empate, que donde hubiera estado James, como él mismo le dijo, si hubiera estado bien, otra cosa se estaría hablando. Para unos cayó bien, para otros cayó mal lo que dijo James, porque se cree ya un dios. Sí, es uno de los referentes, un gran jugador joven, dos mundiales, máximo goleador de un mundial, pero hoy por hoy no está. Entonces hay una gran diferencia entre Pekerman, porque que le habla a sus jugadores, se los lleva, pero comparándolo con Rueda, es un técnico seleccionador, es un técnico que conoce el medio y conoce lo que es el sentir del jugador colombiano, porque vuelvo y le digo, recalco lo de las divisiones menores, que él junto al profesor Lara dejaron una camada importante con jugadores de una gran generación, y que hoy por hoy todavía lo estamos disfrutando, y por eso es tan importante lo que él está haciendo con sus jugadores de confianza. Todo como nosotros, armar un grupo deportivo de transmisión, uno va con los de confianza, ¿verdad? Entonces Reinaldo Rueda va con los de su confianza, y creo que ahí hizo un punto o puso la vara más alta, por encima de Queiroz y por encima, me atrevo a decir, de Pekerman, porque acabó de unir a una selección, a un país que hoy no puedo desconocerlo, y no podría dejar de nombrar que estamos en crisis social. Acaba de terminar un partido Cali-Tolima, que hace un mes no se jugaba, para definir el semifinalista de la Liga Colombiana, partido de cuartos de final. Tolima le venía ganando 3-0 y hoy Cali le ganó 2-0, un partido que se jugó un mes después en una ciudad no central, no capital de las importantes del país. Se jugó un partido a puerta cerrada, como se viene jugando, y donde el Cali se impuso 2-0 y finalmente el Tolima. Entonces, cosas de la crisis social, el entorno del fútbol, por allá hay amenazas que no se jugará el partido en Barranquilla, pero el presidente, el gobernador del Atlántico, el alcalde de Barranquilla han dicho sí o sí se juega ese partido. O sea que ese partido de anoche, lo que hizo Reinaldo Rueda fue reunir al equipo después de esa goleada con Uruguay, con Ecuador, unir el equipo y unir un país. Yo creo que en ese momento Reinaldo Rueda está dando un termómetro bastante alto a favor
de nuestra selección a favor de un país y ojalá que eso sea. Entonces, la comparación, digámoslo así, de Reinaldo es mucho mejor de lo que hizo Pekerman llevándonos a dos mundiales y de lo poco nada que hizo Queiroz, que infortunadamente no se pudo consolidar bajo la selección Colombia. Bueno, Eliodoro, la verdad, muchísimas gracias por sumarte un ratito a hablar con nosotros de Colombia. Partido para nosotros para el martes. Obviamente lo queremos ganar. Ustedes también seguramente lo quieren ganar. Sí. Así que te agradecemos un montón. Y obviamente, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales o contacto? Bueno, en Twitter aparezco como @tribunallanera. En el Facebook, Tribuna Llanera Noticias y Deportes. Trabajo en una emisora hace 21 años, 22 años, Ondas del Meta, que es de la cadena Super, de una de las cadenas grandes de Colombia. Yo habito o vivo a 80 minutos de Bogotá, la capital, Villavicencio, tierra de donde nació hoy por hoy uno de los grandes árbitros del fútbol mundial, el árbitro referee Oscar Julián Ruiz Acosta, que es ya retirado y que pertenece al staff de la FIFA. Ya no está en la Conmebol, hace poco lo renovaron, ya no va a estar, sigue en la FIFA y yo pertenezco a esa ciudad, pero he asistido a muchos eventos internacionales, Copa América, eliminatorias, y habitualmente estamos muy de la mano cerca de la selección Colombia. Entonces estamos al pendiente, va a ser un partido vibrante el día martes. Me ha puesto por un empate o por un triunfo muy ajustado, por un 1-0, un 2-1, bien sea de Colombia y por ahí o por ahí de Argentina, donde se descuide, también podemos estar perdiendo el compromiso, porque no podemos desconocer lo de Leo Messi, gran jugador, y creo que ya está también en las últimas para retirarse, y agarrar a Leo Messi le hace falta una Copa América y un Mundial, que se lo merece de verdad que se lo merece, y para esa Argentina que también la ha luchado durante muchos años. Bueno, Eliodoro, muchísimas gracias realmente por haberte sumado un rato con nosotros. Bueno, gracias, nos vemos, estamos hablando, y cuídense mucho, lavado de manos, tapabocas, distanciamiento, muchachos. Cuidémonos, porque esto la verdad continúa y el tema es este. Totalmente, acá nos cuidamos. Y ahora, el otro tema de la selección que decía Nico antes, que te comentaba, un tema para mí importantísimo, es el debut de varios jugadores, de jóvenes con muchísimo carácter. Scaloni habló de estos debuts, dijo algo que personalmente coincido bastante con el director técnico argentino, así que bueno, vamos a escucharlo, a ver qué dijo y hablamos del tema, Nico. Me voy conforme por el hecho de que no le pisaron la camiseta a ninguno. Estos chicos que hoy debutaron salieron a la cancha como si no fuera su primer partido, y eso me pone contento. Eso es una buena señal. Bueno, a ver, Nico, hablando de los debuts, la verdad, a mí me pareció fantástico. Destaco al Cuti Romero, Es verdad que salió mejor defensor de la Serie A y que obviamente lo tenemos visto por un montón de situaciones, pero lo de ayer fue fantástico. Cómo entró de titular, la verdad que superó ampliamente a Otamendi. Me parece que perdió el puesto Otamendi. Habrá que ver si el martes se lo devuelve Scaloni después de la suspensión del central del Benfica. Mirá, la realidad es que coincido muchísimo con Scaloni, y me parece que, y también coincido con vos, ¿no? Claro, me parece que lo interesante del Cuti Romero, que todos estamos de acuerdo en que ayer la rompió, fue uno de los dos o tres mejores jugadores de Argentina, me parece que tiene una combinación rara en un central, y que por eso fue elegido, por algo fue elegido, el mejor central de la Serie A, que es porque tiene una combinación entre potencia, o sea, fuerza, y velocidad, y una manera de leer el espacio que para mí es fantástico. O sea, estamos hablando de un central como hace mucho tiempo no teníamos, y sin duda me parece que le saca una ventaja a Otamendi en cuanto a que es más cuidadoso. O sea, es fuerte, pero no es tan bruto. Otamendi no, es pero, muy pero ¿sabes? Que tuvo, a ver, que para mí no fue de cuidadoso justamente y que me gustó. El primer cruce de él se lo anticipa Vargas. Y si Vargas le ponía bien el cuerpo y giraba, era gol de Chile, porque quedaba mano a mano con Martínez. Y él fue, anticipó y ganó la pelota y salió jugando. Claro, y lo interesante, si no me equivoco, hablas de esta jugada en la que corta como de taco, ¿no? Como que... No, yo digo una antes de esa, que se habló muy poco por eso. No, no recuerdo cuál me decís, pero sí, o sea... Igual la de taco es fantástica también, ¿eh? La de taco para mí es espectacular, porque yo creo que primero igual sí se equivoca en...
creo que lo marcó más para adentro de lo que pedía la jugada, pero después como que se reivindica el toque, ¿entendés? Como que tiene la velocidad suficiente para ir y encima, cuando lo quiere gambetear, no recuerdo si era Alexis Sánchez o Vargas, no me acuerdo quién era, lo cruza de taco y lo mandó a volar. O sea, para mí fue extraordinario. Totalmente, totalmente. Y también el debut del Dibu Martínez, ¿no? Que no hay que dejarlo de lado porque debutó el arquero por, bueno, la falta de Franco Armani. Con seguridad, me parece, no tuvo mucho trabajo, pero bien también. Sí, sí, se puede señalar algo de él, quizá, porque como vos decís, no, prácticamente no tuvo que intervenir, pero fue interesante la salida de abajo, cosa que es algo que le interesa a Scaloni, seguramente. En eso podemos coincidir, o sea, buen manejo con los dos pies, me parece a mí un poco más que eso. O sea, la realidad es que no tuvo mucho para participar. A mí, el que me gustó mucho, y tengo que reconocerlo, es Julián Álvarez. Y te voy a decir por qué. Porque si bien no tuvo una jugada tan sorprendente como para decir, mirá, ¿quién apareció? A mí, ¿sabes qué noté yo de Julián Álvarez? Y te lo digo con toda sinceridad. Vi que estuvo en sintonía con el equipo como si hubiese jugado totalmente. Con ellos hace 3 años. Sí, totalmente. O sea, totalmente la velocidad... Total, o sea, el tipo estaba con la velocidad que pedía el juego, ¿entendés? Viste que en Europa se juega un ritmo más rápido que el de acá. Y los jugadores argentinos juegan todos en Europa. Julián Álvarez entró y estaba integrado, sabía que pedía la jugada. Y jugaba rápido. A mí me pareció un ingreso que auspicia mucho para el futuro. Totalmente, bueno, nosotros vamos a ir terminando este bloque. En el próximo bloque vamos a hablar con Tony Hernández, un poquito de Atlético Madrid, campeón, el equipo de Cholo, y un poquito también de España, porque se viene la Eurocopa. Colón está ganando la final por 2-0, está saliendo campeón de la Copa de la Liga, primer título para el Sabalero por ahora, van 33 minutos, falta todavía, pero se encamina el equipo santafesino. Manu, no sé si te desacomodo todo, si vamos primero a una tanda. Vamos primero a una tanda, después escuchamos un poquito de música y venimos para el último bloque.